Damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland. Hoy es martes de series coreanas y hoy damos otro viaje, otra vuelta de nostalgia, un sopapo de realidad y nos trasladamos a 1994. Si la semana que viene nos cogimos unas vacaciones para descansar de todo el desorden emocional y emotivo que nos supuso ver Repli 1988, pues ahora vamos a viajar unos años más adelante. Yo voy a partir de la base, chicas, no os voy a engañar, no lo he visto, lo vi en su día, pero no he hecho los deberes. El trabajo, la vida, no me da para más y además tengo un bloqueo de K-dramas que os cagáis. Por lo que hoy yo no voy a aportar gran cosa, pero si algo me define es que yo me gusta aprender. Entonces yo voy a ser el que haga las preguntas como ese fan de, que no tiene nada que ver con una serie coreana y quiere saber de qué va, a ver si me engancha. Y para engancharme a ello, tenemos a las magníficas Marta y a la queridísima Joana. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Sí, Johnny, estamos muy bien, ¿verdad, Joana? Hoy tiene problemas, no nos ve la cara ni a Johnny ni a mí. Entonces, si la veis más para ella que de normal, es por eso, porque no nos ve los gestos y entonces no sabrá muy bien cuándo interactuar. Pero bueno, Joana, tú vas muy bien porque se está cociendo por allí por tu tierra un super eventazo con escritores coreanos. Cuéntanos un poquito de eso, porque la semana que viene Joana no está, ¿vale? Pero es que está haciendo cosas importantes de persona mayor y entonces pues, no puede venir a jugar con nosotros, así que... cuéntanos. Sí, buenas tardes. Sí, es hoy inicia la Feria del Libro acá en Bogotá y el invitado de honor siempre lo hacen con un país y en esta oportunidad es Corea del Sur. Entonces eso me tiene muy emocionada porque aparte de eso me dieron una invitación para poder participar en toda la feria, entrar como libremente todos los días porque ya estaba programado qué días iba a ir dependiendo, pero pues ya que me dieron esta entrada me voy a estar allá, más o menos voy a armar carpa, allá todos los días me tendrán que sacar con la policía, entonces sí, lo que es el jueves de esta semana y la otra semana voy a estar escuchando autores y, bueno, viendo todas las cosas que haya podido traer Corea. La influencer, para, ¿eh? Para la influencer. Ah, amiga, luego decíais que aquí los líderes del programa éramos yo y Marta y resulta que Joana es la que se lleva todo como tiene que ser. Me alegra mogollón, Joana. De verdad que tiene que ser muy chulo disfrutar de los eventos así, además de literatura y sobre todo a ti que te gusta, ¿no? Mucho la literatura, sí. Literatura coreana, la historia... Que tú siempre eres la que nos llevas un poco por los réditos de la cultura. Qué guay, me gusta mucho, la verdad es que genial. Te voy a echar. Sí, yo creo que la invitación no es por lo influencer, es por lo medio intensa que soy en todas las ferias que me la paso allá metida y publico y estoy como haciendo cola 6 horas para una firma de un libro o para una conferencia. Es más por eso, no tanto por lo influencer. Eso va de la mano, Joana. Y nosotros sabemos que aquí tú eres la persona importante. No pasa nada, niño. La semana que viene no tenemos de qué hablar, ¿vale? Entonces, ir dejando por el chat la idea de que Johnny y Marta pueden hablar sin Joana. Se abre momento de brainstorming grupal, por favor. Algo que nos amula, algo que ni yo ni yo tenemos tiempo. A ver, lo que no, fuera coña. Yo tengo una idea que es... Vosotros sabéis que Jaime es el que está detrás moviendo los mandos. De vez en cuando habéis escuchado su voz, incluso ha hablado por el chat, pero nunca le hemos entrevistado y no estaría mal, yo la suelto, como persona que ajenamente se ha metido al mundo de los dramas coreanos sin tener ni idea de dramas coreanos, solo por llevarnos el programa, porque él ya se sabe quiénes son los actores, las actrices, si la boda entre Hyun Bin y Seo Ye Jin casi la vivió más él que nosotros. Y yo creo que estaría bien preguntarle cómo le ha cambiado la vida desde que se ha metido en Dramaland. La vida ha cambiado mucho, desde luego. Mira, me parece interesante. Así que lo dejamos ahí a ver si Jaime nos responde por el chat. Yo lo veo, Johnny, yo lo veo. Es sí, decir, sí. Me va a pasar un día de vergüenza para mí, ¿eh? O sea, porque me va a poner a parir. Pero bueno, no pasa nada, vamos a dejarlo. Y para ese programa, de lo más lindo de ver. Totalmente, hacemos un cambio de jota y metemos a Jaime por Joana. Un amante del fútbol por otro amante del fútbol. Exactamente, sí. No sé, aquí no se escapa nadie. Madre mía, el derbi. Y luego bienvenido a Dramaland, el que lo coge todo. ¡Madre mía! Y hoy hemos venido a hablar de qué, de Repli 1994, para hacer esta particular trilogía... que no es trilogía en sí, porque se pueden ver perfectamente ajenamente, no tienen nada que ver, no se solapan unas historias con otras, sí es cierto que comparten actores
o comparten incluso protagonistas con pequeños cameos, lo cual es genial. Pero ¿qué es el mundo Repli? Nosotros lo definimos como magia, ¿no? Es el día a día, es ese chute de acompañamiento, ese abrazo cuando te sientes solo, esa sonrisa cuando estás triste, ese ver el día a día de personas normales y corrientes que perfectamente podríamos ser nosotros. El mundo Repli o el universo Repli ya lo tenemos como muy materializado, porque además de compartir normalmente el mismo director o guionistas, lo hemos podido ver luego en otras series. El mundo Repli no solo simboliza en Repli 1988, 1994 o 1997, sino que también se extiende un poco más a dramas como Prison Playbook, como Hospital Playlist e incluso Los chicos del badminton. Que bueno, que creo que quien haya visto un poco esos dramas, pues saben, ¿no? Que se comparten muchas veces los guionistas o los directores, o los cameos, los actores que suelen participar. Eso lo que hace es que todo este universo se vea como muy cercano, como que veamos a esos actores, a esos artistas, y los veamos cercanos, lo cual eso también ayuda al espectador a congeniar mayor con la historia, a adentrarse más en la historia que te intentan contar. Hablábamos de 1988 hace dos semanas, de ese chute de nostalgia que nos supuso, y 1994 prácticamente viene a ser lo mismo, ¿no? Nos adentran también en otra época, pero también con esa magia. El elenco, bueno, pues si comentábamos que en 1988 estaba compuesto mayormente por un elenco muy joven, que ahora son absolutas estrellas, y tampoco están lejanos, porque si no me equivoco, Repli 1988 es de 2015-2016, no ha pasado tantos años, sin embargo, el cambio de rol como artistas en Corea de estos actores sí ha cambiado. Ahora mismo son estrellas, cuando en su momento eran principiantes, algunos debutantes o semiconocidos. Aquí pasa algo parecido, nos encontramos a muchísimas estrellas actualmente que en el momento de rodar esta serie o estaban comenzando o no eran tan populares como ahora, obviando algún que otro Sung Dong-gil, por ejemplo, pues que ese lleva haciendo series y cine pues toda la vida. Entonces, claro, tenemos que hablar de que esta es la que se introdujo entre medio del mundo Repli. Esta, si no me equivoco, es de 2013, anteriormente se había hecho 1997 y posteriormente vino 1988. Y yo lo primero que tengo que preguntar al respecto, como alguien que dice que no la ha visto, es ¿qué os ha parecido? ¿Mejor, peor, diferente o es la misma gozada? Misma gozada, no. A ver, yo tengo que decir, Marilobu se está diciendo que ella ya la ha visto toda. Yo, por ejemplo, me queda por ver la de 1997, que la aplazaremos para cuando vuelva Joana. Pero... para mí 1988 es que fue redonda. Es que tengo que decir que es que es demasiado redonda como para no adorarla la más de todas. No sé lo buena que es 1997, pero me parece que va a ser insuperable. No sé si es por la nostalgia de esos finales de año 80, no sé si es porque los personajes, todos los actores de 1988 a mí me fascinan todos y me llenan todos muchísimo. Pero es cierto que esta de 1994 para mí es bastante más floja, sobre todo el comienzo. Quizás porque yo iba con el hype muy alto, ¿vale? Entonces eso también nunca ayuda, yo soy consciente de eso. Entonces quizás la hubiese visto en otro orden, esta le tendría un cariño distinto. Quizás el primer Reply se te queda ahí guardando el corazoncito, ¿no? Y para mí ha sido 1988 y quizás sea por eso. Pero para mí este elenco no está a la altura del otro. Y repiten varios sí, personajes. Los papás, pero... sí, pero los papás son súper geniales. Aquí, por ejemplo, la madre en 1988 tenía un papel tremendo, pero aquí tiene un papelazo brutal y para mí aquí está insuperable. Él siempre es una genialidad, lo ves donde lo ves, lo disfruta. Es que el tío, no sé cómo aguantan las risas grabando, porque es que tiene unos gestos, tiene unas caídas el hombre, que es para morirse totalmente. Y es verdad que aquí
Ellos dos me parecen excepcionales. Mira que yo, por favor, a mí a mi carnicero sí, que no me toque nadie. Y Gohara me encanta. Pero... Una pregunta. Kim Sung Kyung comentaba que en 1988 era mi personaje favorito, ¿no? Ese padre extrovertido, extra todo, porque es en plan, estaba todo el día haciendo bromas, bailando, haciendo el cómico, le había tocado la lotería y sin embargo actuaba como una persona súper humilde, pero aquí cambia totalmente su papel. Sí, aquí no es lo mismo, ¿verdad, Joana? ¿Tú cómo lo ves aquí? Sí, acá comparación? Como en este replay lo que se ve es un grupo de estudiantes de pueblos o de ciudades pequeñas que llegan a Seúl y se hospedan en la casa de huéspedes de la protagonista. Entonces él es uno de los chicos, la risa que va sobre él es que en apariencia es el más viejo, pero al momento de ver su fecha de nacimiento es el más joven de todos y siempre se le burlan por eso. Entonces el personaje de él es muy, muy diferente al de 88, o sea, pasar de ser a un padre de familia a ser uno de los estudiantes de 18, 19, 20 años, pues ya el registro es bastante diferente. Sin embargo, mi ranking es 88, 97, 94. Yo con 94 no digo que sea un mal drama, ni mucho menos me parece que está bien elaborado, sin embargo, no conecté. Y lo repetí con la historia principal, con los personajes, con las historias alternas. No conecto de la misma forma como conecté con 88 y como estoy conectando con 97, que ya lo estoy repitiendo. Y desde el capítulo 1 me estoy muriendo de la risa con la protagonista porque es un parche esa mujer. Entonces con 94 no, yo no traté como de meterme más en el cuento, de verla desde otros, con otros ojitos. Pero no, en definitiva 94 a mí no me llegan las historias... como me llegan las de 88 y la decisión de la protagonista de con quién queda en el final me gustó mucho menos con ese protagonista. Yo nunca me gustó el papel, no me gustaba el personaje, me generaba un tanto como de incomodidad, no sé, de pronto por las características, pero no me gustaba él. Entonces ya también la decisión final me terminó de sacar del drama y no, en definitiva de los tres es el que menos me ha gustado. Y eso que el elenco, como estabais hablando, es un señor elenco. Es un señor Gohara, elenco. Sí, es buen elenco. Gohara, a mí Gohara me encanta, Gohara, pero no llega, Johnny. Jung-Woo, el coñazo que he dado yo el año pasado con Jung-Woo, con su papel de loco desquiciado en ¿cómo era? ¿Cómo? The Mad Hedge Other, que no sé cómo se acabó titulando aquí en España, que la tenemos... Un amor loco. Yo recuerdo que tú hablaste de esa serie, pero mira, aquí es que este hombre, lo que dice Joana, te carga. ¿Eh? Que este hombre te carga en esta serie. Sí. A mí por lo menos yo lo mataba. O sea, es como que tiene unos momentos súper de luz que dices, ay, hijo mío, que se te ha venido, que te ha venido la madurez de golpe, que te ha venido la luz. Y hay unos momentos súper tristes y súper dramáticos y hace un papel excepcional en unos momentos muy puntuales, pero es que luego lo pierde todo, niño, con ese guión que le han dado. Y en cambio el carnicero me encanta todo. Es que el carnicero... Pero no soy... El carnicero ya es mucho carnicero de... El carnicero era mucho carnicero ya desde hacía mucho tiempo. Que además, si no me equivoco... aquí ya había realizado anteriormente el drama este junto a Lee Seung Gi y Bae Soo Si, el de Good Family Book, que hablamos de él anteriormente. Sí, a mí me gustó bastante ese y drama. En el mundo del cine ya había pegado cierto estirón porque hizo un personaje bastante interesante e importante en Old Boy, película que aquí hemos hablado por activa y por pasiva. Luego ya vendría Mr. Sunshine o las correspondientes Hospital Playlist y demás, que a nivel mundial se hizo muy, muy reconocido, pero sabéis que yo siempre recomiendo, siempre que puedo, la de Doctor Romántico Teacher Kim, y es un drama que él aparece en la primera temporada y es muy recomendable. A ver, el carnicero es mucho carnicero, chicos, el carnicero... Sí, yo lo siento, pero es verdad que no me bajo del burro. Yo tengo que decir que aún así... ninguno de los tres protagonistas es mi favorito de todos los que salen. Es que este drama tiene un reparto también, obviamente, como pasa en 1988, muy coral, pero aquí como que están los papeles mucho menos ligados. Yo al menos veo las historias mucho más separadas, ese fondo. Quizá me saca mucho de juego
las transgresiones al futuro. Se me hace como muy obvio cuando cortan la cámara de la... Porque aquí lo que hacen es que realmente están en el año 2013, ponen el vídeo, se acaban de mudar, ponen el vídeo de la boda y van rememorando, ¿no? Mientras ven el vídeo de la boda. Entonces, así van las transgresiones, Johnny, para que lo recuerde un poco. Entonces, a mí se me hace como muy forzada esas transgresiones y no me mola nada el rollo de ahora le tapo la cara, ahora intento poner la cámara esta es la para que no se vea quién es el novio. Es como que me parece muy... ¡Uy! Forzado, demasiado, un poquito too much. Y entonces, pues por ahí como que no me casa mucho. Se me hace las transgresiones un poco raras, la verdad. Pero luego la historia, verdad, que empieza muy lenta. Para mí mejora con los episodios. La historia con el carnicero ha sido, a mí me ha gustado mucho. Y de hecho, yo opino como Joana, yo hubiese tenido otro final distinto. De hecho, ella tiene un momento de clarividencia y de decir, coño, aquí estoy. Y es en parte gracias al tratamiento que, o al cariño que ese personaje, ¿no?, le demuestra y se da cuenta de su valía. Y para mí es como un volver atrás, un irte sobre tus pasos y caer, ¿no?, en una dinámica que quizá pues no es la más adecuada. Entonces, en ese aspecto, a mí, por ejemplo, este Reply no me ha maravillado. Que sí lo hizo, en cambio, en 1988, porque ahí sí me parece una apuesta más arriesgada, quizá, también muy bonita, con un final que no todo el mundo esperaba. Entonces, a mí es que el pretendiente número uno no me ha hecho mucho chiste, la verdad. Y en cambio, los personajes secundarios, la chica, me parece genial que esta actriz, yo no sé si la hemos visto en algún sitio, esta muchacha se llama Min Do-hee. ¿Dónde la hemos visto esta muchacha? Amiga de la protagonista de Clean with Passion for Now. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Y tengo pasión por ahora! ¡Que me encanta! Es verdad, ya sabía que me sonaba de algo. Es que esa serie había hace un montonazo de tiempo. Y no la he vuelto a ver yo a esta mujer. Y no, ella hace un papel muy bueno. Cuando vi Clean Passion, la busqué porque se me hizo la cara conocida, pero fuera de esos dos dramas, yo a ella no la he visto. Claro, yo tampoco la había visto. Pues mira, estoy viendo que ha hecho la de Rookie Cops, que esa se está viendo bastante. Últimamente esa es la de Disney. Y también hizo la de ID Gangnam Beauty. Y la de... Claro, esa también. I Married an Antifan. Ah, es verdad, esa también es del año pasado, ¿no? Esa serie. Luego tuvo mucho éxito la de Repeat the Year, que esa, si no me equivoco, fue... Si no es el año pasado, hace 2 años. Esa también así de ciencia ficción, viajes en el... Bueno, no viajes en el tiempo en sí. Sí, un poco... La historia es un poco extraña, pero también tuvo bastante tirón. Y de Túnel. Estoy viendo que aquí aparecen de Túnel, la película de Han Ji-Wo, que queda atrapado en el túnel. ¿Qué es? ¿La niña? En la película. Sí, ¿la niña? Ella, la del vestidito blanco. ¿La del perro? Sí, creo que era. Sí, es que yo vi esa película hace poco y a lo mejor es que no la reconoció. La verdad es que la chica esta es que bastante camaleónica, la verdad. Aquí tiene un papel que es muy bueno. Para mí ella tiene una transformación tremenda. Pasa de un ser oscuro a un ser de luz. Totalmente. Y tiene momentazo, porque por favor, momento, váter, más planto un árbol, habiendo robado previamente el váter, me parece un momentazo, sinceramente. Sí, tiene... Esa fan un poco chocoloca. Un poco todo bastante chocoloca. También aparece, en este drama aparece Varo. Que bueno, Varo es un idol de un grupo de K-pop, si no sé, me equivoco, era B1A4, se deletrea así el título. Y este fue su debut. Y este chico recientemente ha hecho bastantes papeles muy interesantes. Por ejemplo, hablábamos de Disney Plus, la de Grief, que está ahora, no, bueno, no sé si está ahora en emisión, pero... Sí, está en emisión, sí está en emisión. Si no está en emisión, está a punto de acabar. La de Grief, la de Idol de Coop y la de Milton Miss Softly, que aparece con tu queridísimo Jin Chan Wook. Que va a sacar serie, por cierto. ¿Eh? Que va a sacar serie, por cierto. Verano. Ah, Jin Chan Wook. Sí. Sí. De eso hablaremos, ¿vale? Al día, por cierto. Así que... Por cierto, hablaremos de eso al día. Siguiendo mucho por la rama. Johnny, ¿sabes qué? El papel de este chico es el que más me ha gustado. ¿El de Varo? Sí. Sí, lo quería comentar porque
hay como que ha quedado un poco la opinión de la gente, ¿no? Al final nosotros nos podemos medir más o menos pues por lo que opina la gente, los comentarios, y es como que Repli 1994, dentro de las tres Repli, en un generalizado es la que menos gusta. No es que suponga que sea mala o sino que de las tres, como que el orden, ese sería el último, ¿no? Es como que de los que menos han gustado. Sin embargo, Varo es uno de los personajes que más han gustado dentro del mundo Repli. Es como esa contradicción, ¿no? De sin haber sido una serie que en comparación con las otras dos ha llamado mucho la atención, sí es cierto que uno de sus personajes, por mayor o menor importancia que tengan, sí ha quedado un poco cautivado. Y no olvidemos que era debut, lo cual también habla muy bien, ¿no? De esta clase de artistas que en su primer papel, que todavía son novatos en el mundo de la interpretación, en el caso de Varo venía de un grupo musical, él se había formado toda su vida como trainee de K-pop, de música. Entonces, el hacer un papel y que ese papel haya quedado en el recuerdo o en la memoria colectiva de todos, creo que es bastante positivo. Por eso me ha venido la memoria de que Varo salía en este drama precisamente por eso, porque la gente habla muy bien de él. Es que yo no sé a ti, Joana, pero es un personaje que da una impresión que imprime mucha calidez. Es como que están en una casa, ¿vale? Para quien no esté aquí en el chat y no haya visto la serie, la diferencia de este K-drama con el de 1988 es que 1988 era como una callecita en la que todos eran vecinos y aquí en cambio todos viven en una casa porque es un típico alojamiento coreano en el que tú convives con la familia y hay habitaciones para alquilar, ¿vale? Entonces, es un poco, le llaman un boarding house, ¿no? Un poco así de hospedaje en ese aspecto y este chico, para mí, junto con la mamá, son los que hacen la calidez del hogar en general. Porque es un personaje que transmite muchísima paz, a pesar de que es un personaje muy tímido, que no habla mucho, pero como que llena mucho la estancia. Cuando tú lo ves, tiene siempre una sonrisa, está como con los ojillos ahí como muy felices mirando a su alrededor. A mí me ha llenado mucho como espectadora el tenerlo dentro del elenco. A pesar de no tener un papel crucial, ¿no? Entre muchas comillas, porque es verdad que es un personaje que une a los dos pretendientes de una forma muy bonita, ¿no? Siendo como el mentor, el hermano mayor, el oppa de Gohara y el primo de carnicero, ¿no? Es como que tiene ahí ese vínculo con todos los personajes, pero luego sí que le permite la historia y sí que se han tomado, y a mí eso me ha gustado mucho de cara al final. Sí que se han tomado la delicadeza de darle peso y de darle su momentito. E incluso en la actualidad es muy chulo cuando se va y está el chico esperando en la calle a que llegue un coche, ¿no? Voy a llevarle un paquete y a ver a alguien. No destripo por no verlo, pero es verdad que merece la pena el personaje porque al menos tiene mucho fondo. Y para mí ha sido el descubrimiento total y absolutamente. Quizás porque no lo conocía previamente, pero me ha gustado mucho, me ha llenado. A mí me gusta el personaje de él porque plantea como situaciones complejas en la edad que ellos representan. Y es, él está ejerciendo, está estudiando una carrera, pero más como por presión de la familia que por gusto. Y tiene esa dualidad que en algún momento podemos tener todos, es si debo seguir estudiando esto, si en verdad es lo que quiero hacer, si en verdad es a lo que me quiero dedicar en la vida. Y tiene también otra dualidad en su vida que pues no la comentaría porque sería hacer un poco spoiler y quitarle algo de magia a su personaje, pero son como situaciones que se le presentan a las personas en ese tipo de edades. Entonces me parece que lo manejaron bien, que es un personaje como muy tranquilo y como dices tú, da calidez, pero tiene situaciones complejas tras de sí Muy, y muy tiene que complicado. aprender a lidiarlas. Además, junto con el primo, son los chicos de Seúl, son los chicos de ciudad que tienen las familias no tan unidas o no son tan cercanos a sus padres como lo son los chicos de los pueblos, porque también la protagonista viene de una ciudad, de un pueblo pequeño, pero se instalaron en Seúl y comenzaron esta casa de huéspedes. Entonces es como la contraposición a los otros chicos que tienen familias más unidas y más cálidas. Para ellos es diferente y emocionante y nuevo ver cómo se tratan, ver cómo se llevan los padres y los hijos, ver cómo se llevan los hermanos, porque ellos no lo viven en su día a día y en su familia. Entonces
eso de lo que él tiene que enfrentarse y decidir, debo continuar por este camino, debo seguir el otro, me parece que lo trabajaron bien y también me gustó la forma en que él como que sobrellevaba a los personajes y trataba de ser un poco Celestina sin herir al uno o al otro, porque pues por un lado estaba su primo, al que obviamente quiere porque es casi como un hermano, pero por otro lado le tomó muchísimo cariño al protagonista porque terminó siendo como el Zumbae en la escuela de medicina, entonces no era tampoco para él fácil ponerse de un lado, del uno o del otro, simplemente los iba como guiando y ya que el destino y los corazones como decidieran hacia dónde se orientaban. Tiene un crash Mí, total, además, un en detalle. el Contrash. Un detalle que a mí me parece muy gracioso. Y es que tanto en Reply 1984, 90, 88, 94, 97, Sung Dong-il aparece acreditado como que el nombre de su personaje es Sung Dong-il. Sí. Y aquí hacen una referencia súper chula. No se suele dar muy a menudo, a no ser que Jackie Chan, pues sí, Jackie Chan siempre hacía de Jackie Chan, o se llamaba Jackie o se llamaba Chan. Pero es curioso, ¿no? Que en las tres series el personaje se llame exactamente igual que el actor. A mí es algo que, joder, siempre me hace gracia, porque es una forma de, entre comillas, traspasar la cuarta pared, ¿no? Esa pared de Sí, espectador sí, sí. con Es que personaje. esta pareja de estos dos actores, tanto él como ella, este matrimonio, están increíbles siempre. Te da igual haberlos visto, saber quiénes son. Es que te los crees, les pongan lo que les pongan. Si les ponen una cabeza de panda y te lo sacan ahí, tú te los sigues queriendo igual. Son súper adorables. Son unos personajes con una carga dramática tremenda, porque los Reply tienen una cosa. Y es que son capaces de plasmar el día a día de una forma. Como, mira que vemos muchísimos slice of life, ¿vale? Hemos visto 200.000. Pero si algo tienen los reply es que te vas a casa. Es decir, te metes en la casa de quien sea, independientemente de la vida que hayas llevado, eres capaz de coincidir en emociones, en situaciones, en calidez, en tristeza, en rabia, en celos, con todos ellos. Pero es que estos padres son cualquiera de nosotros en una situación familiar. O sea, es que estamos hablando. A mí hay un episodio que es el 6. Me parece fascinante. El episodio de la menopausia. Ese episodio es brutal, brutal. No solo por el giro que tiene, sino porque esta mujer planta un pedazo de actuación, un pedazo de interpretación y hay un guión súper cuidado detrás. Con una cosa, con un tema que no se trata. Porque aquí también se habla de ese chico que los padres fuerzan a estudiar algo, que por no decir que no lo hace, que es incapaz de plantarse. Se habla también del llamamiento a fila, ¿no? De ese alistamiento militar, de cómo las chicas estudian una carrera y luego no consiguen encontrar un trabajo, lo difícil que es entrar dentro de una gran empresa. Se habla de 200.000 cosas. Pero ¿en cuántas series se habla de la menopausia? ¿En cuántas? Y bien además, y no con burlas, no, tratado en profundidad, de verdad, con todo lo que eso supone de disrupción para una mujer, para su vida, cómo se pone el foco también a nivel social en el tema, me parece brutal. Ese episodio 6 a mí, a partir de ahí para arriba, Sí, para mí la serie ganó. y que ella trabaja ese mismo tema en 88 en el otro personaje. De dos formas muy diferentes y no se te cruzan. No, no, no dices como que, ay, está repitiendo un poco la interpretación, se le vio como igual. No, lo maneja totalmente diferente. Y en los dos dramas, también la primera vez que lo vi, como me sorprendió que lo trataran y lo manejaran con tanto respeto y con tanta sutileza, pero también con tanta puntualidad en las situaciones. Entonces, me gustó ella porque siendo dos situaciones, la misma situación. En dos personajes diferentes lo supo como diferenciar para que no se nos pareciera lo que estaba interpretando. Pero eso habla también de que hay detrás de este proyecto hay un guión sólido. O sea, hay un guión Sí. sólido y un guionista fantástico, ¿no? Porque este mismo chico, Lee Won-jung, es el mismo que ha creado el guión de las tres replis o las dos temporadas de Hospital Playlist. Y se nota que es una persona muy concienzuda y que ata muy bien las historias, o que al menos te pueda gustar más o menos los finales que deja y demás. Pero siempre intenta transmitir muy bien las emociones y los sentimientos de cada uno de los personajes. Sabe muy bien cómo
diseñar sus personajes para que tú en una pequeña y breve introducción ya sientas que los conoces, sientas que son tus amigos o sientas que forma parte de tu familia, como tú comentabas, ¿no? Que dé la sensación de que estés ahí en esas casas o estés viviendo ese momento de risas con ellos, o cuando están tristes tú te pongas a llorar porque notas esa tristeza. Y a mí es algo que me ha fascinado siempre, ¿no? De, sobre todo lo hablábamos y hacíamos mucho hincapié en 1988, ¿no? Lo redondo que era el guión. Y creo que eso es muy importante, tener en cuenta que las tres lo ha llevado la misma persona, significa también el cariño que hay detrás. Sí, hay muy buena factura, eso sí se nota. ¿Ves? Yo, por ejemplo, aquí me he pegado una gozada de primeras nieves, niño. Ha nevado todo lo que tenía que nevar, un poquillo más y no me ha sobrado ninguna escena, ¿eh? Fascinante, me encanta. Es que si nieva a Marta le gusta la nieve. Le gusta ese drama. Sí, nos gusta. Sí, no, nieve. Totalmente, escenas de primeras nieves, me encanta. Mira que ya sabéis que yo soy la tonta a los paraguas. Pero bueno, aquí, escenas de primeras nieves, a tope con ello. Y me encanta cuando enganchan en el autobús los dos replies. Ese momento también es súper divertido. Hay momentos muy cómicos, muy absurdos, pero muy cómicos en esta serie. Sí, eso pensé yo. Ya el personaje le ponían un poco. El protagonista de 94 se le iban las luces un poco como en el guión. De que alguien de la edad de él y de, pues como de la madurez por su carrera y eso, como irse casi a las manos con una niña, a ella me pareció un tanto exagerado, hasta ese punto me parecía divertido, pero ya después como que... Es muy exagerado, sí, es muy exagerado, sí, es muy exagerado en alguna cosa. Ahí ya como sí. Que no. Pero quizá una de las cosas que más he valorado, que más me han gustado, son las muchísimas referencias a nuestro querido Sanglas, por favor. Este era el drama, ¿no? Donde hacían un montón de referencias a Sunglass. Es que claro, es que en 1995, sí. En uno episodio de 1995, y a mí me encanta que tengan el mismo debate que tuvimos nosotras aquí. A ver, ¿con quién te queda? Y la pelea de fandoms que hay. Aunque creo que ese mal es en el 97. Es más en 97. En sí, el 97. Los fandoms lo vemos más en 97. Hay la pelea de fandoms. Ahora que está hoy que es tendencia a la pelea. Bueno, hoy, ¿qué coño? ¿Cuándo no es tendencia en Twitter una pelea de fandoms? ¿No? Las ARMY contra las VIP. Ahora al pobre Jay Park le están dando duro. Pero eso en Reply 1997, que es cuando se inicia todo este boom de las ARMYs. O sea, de las ARMYs y de los fandoms y demás, es una gozada. Y es exactamente lo mismo que pasa con Sunglass, ¿no? Que se pegan, tío. A mí me hace mucha gracia porque parece que esta gente, hablábamos del guión, parece que ya ven el futuro o ya han visto lo que va a suceder o ven la tendencia y te lo plasman en un drama, en este caso de 2013. Está muy guay, tío. Sí, está, para mí hace un buen análisis de la historia, y no solamente de la historia económica, social o política del país, sino también de lo que repercutía en las familias. Y en ese momento era el punto en que las familias todavía se reunían bajo un programa de radio, bajo una televisión, fuese un concurso, o fuese en este caso una novela. Y como Sunglass marcó un punto tan grande dentro de la historia de la televisión coreana al extremo de que la gente corría a la casa por llegar, o sea, muchas veces se paralizaba Corea porque todo el mundo estaba pendiente del drama, entonces obviamente el referenciarlo era necesario, digámoslo así, porque hacía parte de esos 90 que ellos estaban trabajando, y a mí me pareció maravilloso como lo que nos pasó aquí con Compañeros, sí. Exactamente lo mismo que nos sucedió aquí en España con Compañeros. Que levante la mano o que escriba en el chat que ronden los 33 años que tenemos nosotros, que no iba corriendo cada martes a casa corriendo para ver su capítulo de Compañeros, ¿eh? Y luego debatirlo en el colegio, ¿por qué Kimi ha hecho esto? ¿Por qué Valle ha hecho lo otro? Perdona, Compañeros al poder. Y eso lo que comentas. Me recuerda mucho, porque yo hacía eso, hacía corro con mi familia y los veíamos todos juntos y lo debatíamos. Marta se tapa la cara como diciendo, no la ha visto. Aquí fue con Betty la Fea y con Café. Se paralizaba Colombia con esas dos novelas.
Y todavía. Yo no la he visto. Uy, yo no la he visto, madre mía. No he visto nada de eso. ¿No has visto Compañeros? La serie de Antena 3 de Antonio Hortelano. Lleva Santaloria. Ese Kimi, ese Valle, ese amor de adolescente que vivimos toda una generación. No me lo puedo creer. No me lo puedo. No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí. No me lo puedo creer. No la he visto. Estaba escondido bajo una piedra, porque parece que la ha visto todo el mundo y yo no la he visto. Bueno, no pasa nada. Esto es lo de siempre, es que Marta siempre va con un poquillo de retraso. No me pienso poner al día con compañeros, que coste. Lo dejo por aquí, lo dejo dicho en directo. Que se quede para los anales de la historia. No he visto compañeros, no pienso ver compañeros. Así que, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, estaría yo a otra cosa, no sé qué otra serie estaría yo viendo en ese momento. Seguro que una también muy interesante. El caso es que si no habéis visto Sunglass en el chat, por favor poneros Sunglass, porque aquí necesitamos volver a tener la misma conversación que se tiene en ese sofá. Sí. ¿Con quién te quedas? Joana, venga. Yo también. Es que todos nos quedaríamos con Lee Jun-jae. Ellos piensan que no, pero sí, Lee Jun-jae es muy buena persona. Es muy buena persona, no decimos nada para que lo veáis, pero ir a verlo. Exactamente. Ay, Dios mío. Canelita en rama. Exactamente. Totalmente, totalmente. Así, aquí nosotros no íbamos a pelear. Pero es cierto que hay muchísimas referencias a música, hay muchísimas referencias a series, van un montón al cine, a mí me encanta. Pero si me tengo que quedar con una cosa, aparte de con las infinitas nevadas y mi carnicero, es con las colitas en la cabina de teléfono. Ojo al dato, ¿eh? ¿Cuántos viajes no se dan estas criaturas con los bipes del demonio? Adiós, gracias, que yo estaba muy chica en ese momento para tener que haber usado un bicho de eso. ¡Qué desesperación! O sea, es como un Tamagotchi, ¿vale? Tú tienes tu Tamagotchi y te dice, tiene usted un mensaje. Y ahora te tienes que ir a una cabina o a un fijo a leer el a escuchar el puñetero mensaje. Eso era un atraso. Por mucho que aquello fuese tecnología puntera en su día, yo le veo muchas lagunas, ¿eh? Porque se forma una comparación con lo que tenemos ahora. No, es como si fuese totalmente un retroceso en todo lo que nos ha llegado, pero pues así era la vida en ese momento. Y si lo del bíper, los mensajes, las filas en el teléfono, era lo... ¿El teléfono? Mira, el teléfono lo entiendo, pero óyeme, yo para eso paloma mensajera. Como las filas en su momento para llamar. El teléfono, yo recuerdo en mis años mozos que yo iba cabina tras cabina, en la rejilla donde caía el dinero, una vez tú llamabas y demás colgabas, si te sobraba algo, que normalmente no, pero te caía la monedita, yo iba de cabina tras cabina a ver si conseguían, encontraban moneditas para comprarme mis chucherías. Y sabéis que las cabinas estaban soportadas por un hormigón normalmente o metálico, y había como siempre había un pequeño hueco entre la acera y la propia cabina. Yo metía la mano por ahí, ¿sabes? Como en plan, no sé lo que me voy a encontrar, a oscuras meto la mano a ver si encuentro dinero. Ojo, ojo a las cabinas, cuántas alegrías nos dieron a los pobres, cuántas chucherías comprábamos gracias a las ancianas que no sabían o no se enteraban de que caían las moneditas. Es que eso era, es otra tecnología. Yo de verdad que de la paloma mensajera no me bajo, porque por lo menos te llega el mensaje directo. Es que no lo sé, no lo sé. No sé yo si podría con el estrés de saber que está el mensaje ahí y sin poder verlo, sin poder escucharlo. ¿Tú te imaginas para que luego sea Orange? Vas corriendo a ver qué mensaje. Hola, tenemos una notificación para ti. ¿Le gustaría cambiar de promoción? No, gracias. Y he corrido para esto. He corrido para esto, no, es tremendo, la verdad es que lo bonito de los reply es eso, ¿no? Es ese viaje, pero tengo que decir que yo, a pesar del momento, me veo más en el 88 que en el 94. Yo también. Sí, yo también. Muchísimo más. Lo que pensaba era porque de pronto soy de una ciudad capital y nunca he tenido que vivir en la casa de alguien más para poder estudiar, y sí he tenido que vivir con mis vecinos dentro de un barrio y que mi mamá y las mamás de ellos sean muy cercanas. De pronto el 94, para la gente que se ha tenido que desplazarse de sitios más pequeños a ciudades grandes y aprender a convivir con las costumbres buenas y malas de otras personas que no son su familia, se puedan sentir más identificados en ese aspecto. Pero yo sí, totalmente con 88, pese a que no tenía la edad de los protagonistas a ese momento, por edad podría ser más compatible con 97 de pronto.
Pero no, a mí me conectó más 88, tal vez es por la forma de... Es por, como por la historia, ¿verdad? Las historias. Sí, sí, yo creo que también. Yo por... Sí, sí, sí. Yo por nacimiento, que nací en el 89, la lógica dice que el 97 fue como el despertar de la fuerza, ¿no? Cuando tú eres consciente totalmente del mundo que te rodea, de los cambios y demás. Porque claro, yo en el 88 no había ni nacido, pues era un muñeco de hacer caca, pipí y babas, ¿sabes? Yo solo servía para eso hasta que poco a poco crecí. Pero sí es verdad que, sin embargo, en 1988... te sientes identificado quizás porque como luego eso en el tiempo fue haciéndose a mayor, ¿no? Aunque la tecnología avanzaba y demás, pero lo que dice Joana, esa gente en el barrio, esas personas, en mi caso eran señoras mayores, abuelas que quedaban fuera de la finca para hablar, eso sí lo he vivido. Sin embargo, no, 94 no sé, pero 97 sí tengo mucho que hablar al respecto por cosas que suceden que yo también he hecho. La verdad es que como no he visto todavía el 97, no sé deciros, pero sé que con el 89 me siento infinitamente más identificada a nivel social y comunitario que con el 94. Y lo que sí me gusta mucho del 94 es el aspecto dialéctico y cómo se hace el tratamiento del trasvase rural a lo urbano. Quizás sea porque yo he hecho el trasvase de lo rural a lo urbano, de vivir en un sitio en el que en Guadix no hay línea de autobús, ¿vale? Lo dijo ahí ya, estamos en el 2000, vamos al 2023, hay un autobús que a veces se mueve, hay transporte escolar, sí, pero muy puntual, pero ¿a quién tienes que coger un autobús? Obviamente no hay metro, no hay tranvía... Y hay taxi unos pocos, ¿vale? Entonces, eso es Guadix a día de hoy. Y cuando este chiquillo se va en tren, se van en su tren, se suben. Oye, pero en Granada sí se pierden. Sí, en Granada sí, pero yo no soy de Granada, yo soy de Guadix. En Granada hay tren, ¿no? Sí, y en Guadix también pasa el tren. Ah. Pero no es un medio de transporte que se utilice... A diario, ¿no? Para la vida, porque esto no es un sitio grande. ¿Y cómo se llama el tren de Granada? ¿Cómo se llama el tren de Granada, hijo? ¿Cómo se llama la estación? ¿La estación? ¿Cómo se llama? No tiene nombre de Cataluña. No tiene nombre catalán ni nada, ¿no? No tiene nombre catalán, no. Es que eso no lo cambiaron temporalmente, se confundieron en Corea. Sí. Pero Granada tiene estación, aunque no la usamos mucho, no todo lo que deberíamos, memoria del Alhambra, pero sí que es verdad que... Yo soy fiel defensor de Memorias de la Alhambra. Yo también. Lo digo. Fiel defensor. Y si en la parada de Granada tiene nombre catalán y si en los balcones de Granada hay banderas... No pasa nada. Eso es así. Exactamente. Yo también lo creo. Porque si estás ahí un bien, estás ahí de todas maneras. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y ya está. Estoy seguro que si en Reply 1994 hubiesen visto Crash Landing on You y Memorias de la Alhambra, estarían de acuerdo en que Hyun Bin debe de estar donde deba de estar. Y no hay ningún problema. Estoy seguro de que también la conversación iría por ese derrotero en ese sofá. Totalmente segura de eso. Totalmente. Aceptación de tren se llama la de Guadix. La estación de Guadix es bastante particular también. Ya no nos pasan muchos trenes por desgracia, pero sí es cierto que el trasvase cuando se hace de un pueblo pequeñito y tú como una persona que ha tenido que vivir en un sitio muy chico en el que no ha necesitado ese tipo de cosas, te mudas a una gran urbe, se te viene muy grande. Y a estos chiquillos se les viene muy grande, se pierden. Hay justo al principio de la serie un momento también de movimiento estudiantil, hay ese tipo de huelga, ¿no? Y entonces uno de los chavales, entre muchas comillas, las pasa putas porque no para de pararse en el mismo sitio y la criatura sale y está el mismo rascacielos de la misma perspectiva, ¡qué lástima! Pero si es que ¿cuántas veces no me ha pasado a mí eso? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. No es por aquí. Vuelve a pasar y vuelves a salir al mismo sitio, esto es como un chocapi, vuelves a salir al mismo sitio y al final te pierdes. La verdad que es bastante complicado y a mí me gusta mucho el tratamiento, sobre todo porque se deja un mensaje de fondo muy bonito. Y es que independientemente de dónde seas, hay que valorar la vida que se tiene en el lugar en el que se está. Y aquí se pone de relieve eso, porque vuelven a los pueblos,
Se habla de la mucha importancia que eso tiene y se ve la vida familiar en esos sitios. Y a mí eso me gusta mucho. Y cómo se ríen de los acentos, me encanta. Porque es verdaderamente divertido en ver que es que les sale natural. Está muy trabajado. Si veis la serie en coreano y la veis subtitulada, es muy divertido porque continuamente están haciendo referencias a eso. Y es verdad que te acostumbras el oído y poco a poco se te abren más las palabras y es totalmente distinto a lo que se te. A lo que se te suele Hola, ya explicar en los enferma. K-dramas. ¡Ah! 18 18 meses. meses. No Oh lo puedo my creer. God, estamos de Happy ¡Ojo! Birthday. ¡Ojo! Año y medio, nene. Año y medio ya. Año y medio aguantándote, Marta. Aguante. ¡Qué fiesta! Y el próximo día menos vamos a mal tener que a apareció Jaime. Joana, menos mal que apareció Joana para hacerlo más ameno. 18 meses aguantándote, Marta. Aguantándome, con lo que he supuesto. Eres mi relación más larga. Totalmente, Johnny. Cuando venga Jaime y estéis aquí los dos, Jaime va a saber, vais a ver cómo le hemos cambiado la vida a Jaime en 18 meses. La No hay un madre. algoritmo de la casa que no esté roto y en el que salgan coreanos, familia. El martes que viene hablaremos de ello. A ver, Perdido de verse. yo lo que estabas hablando, y ahora cambiando un poco el tema, lo que hablabas de vivir de zona campo y pasar a rural. A ver, yo he nacido en Mallorca, aunque vivo en Bilbao. Y Bilbao es una ciudad, bueno, no es tan grande, grande como Madrid o Barcelona, pero es una ciudad bastante loca. Pero yo vengo de una finca. Yo en mis 6, 7, 8, 9 años, yo vivía en una finca en Mallorca, en un pueblo que se llamaba Llucmajor, rodeado de campo, donde ahí había vacas, cerdos. Yo cogía algarrobas, olivas, me iba por el campo a coger espárragos, trigueros. Entonces eso a mí, ¿sabes? Es como que en cierta forma me llama lo que tú estás comentando, de que luego vas a una ciudad y te pierdes. Es que a mí me ha pasado. Es que cuando yo me mudé de Mallorca a venir a Bilbao, yo flipé. Yo dije, hostia, que me han cambiado absolutamente de donde yo vengo y aquí no hay algarrobas y aquí no hay espárragos trigueros, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Sí, es que esos son los replies. Es que te ves reflejado, porque cuando ese chiquillo se sale del metro y no es, yo me he salido del metro y no era. Me he vuelto a meter y me he vuelto a ir por el mismo sitio. Pues sí, eso soy yo en algún momento de mi vida. Sí, Totalmente. siempre le pasa a uno cuando está en el metro de otra ciudad, sale uno por el mismo lado y es como, ay, Dios Os he mío. contado lo que me pasó en Madrid la última vez que fui, hablando de ciudades grandes. No. Llego a Madrid en autobús y yo me paré pues en la estación de autobuses. Digo, va, Callao no debe estar muy lejos de la estación de autobuses. Y andando, 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 cuando ya llevo, según el GPS, media hora andando, me da por preguntar a un guardia. Dice, uy, pero si todavía tienes la de Dios es Cristo. Yo acabé en Gregorio, se llama creo que Gregorio Marañón, algo así, la parada del metro. Y dice, si es que estás muy lejos y ya vas mucho andando. Dice, mira, coge el metro y coges y te vas a Callao. Pues me meto por un sitio al metro, le pregunta a la chica y me dice, sí, tienes que ir por aquí. Yo pensando que me había dicho, acabé la otra salida andando. La otra salida. Digo, Johnny, eres estúpido. O sea, básicamente has entrado por una salida para salir por la otra. La cuestión, vuelvo otra vez para atrás, digo, ah, vale, ahora sí, vale, aquí veo que tengo que comprar el ticket y me meto al tren. Me meto al tren, tío. Yo empiezo a ver líneas y líneas. En Bilbao hay dos líneas, chicos, dos líneas, una para arriba y otra para abajo. Dos líneas, no hace falta más. Pero en Madrid tienen 10.000 y es la madre. Tío, me equivoqué y en vez de ir para una dirección, acabé por otra. Digo, hostia, me estoy equivocando, tengo que hacer transbordo. De transbordo, resulta que básicamente me volví a acabar y volví otra vez a la estación de autobuses. Y yo como en plan, o sea, la media hora que he andado, cojo el metro para volver otra vez al mismo sitio. O sea, Johnny, tú eres muy tonto. Acabé cogiendo un taxi. Digo, taxi, llévame a Callao. Señor, por favor, sálveme usted. Sálveme usted de esta situación tan patética, pero que por la que todos hemos pasado. Me sentí muy torpe, muy torpe. Yo llegué a Madrid, eran las 11:30, había quedado a las 2 en Callao y entre una cosa y otra llegué a Callao a las 2:15. Para que os hagáis una idea de que me tiré 3 horas dando vueltas para Madrid para acabar en el mismo punto de partida.
No pasa nada. Bueno, desde todo el 94 llegó en la noche. Claro, todo hemos, y llegó la criatura de milagro. Y llegó la criatura de milagro. Bueno, Joana, antes de que te tengas que ir a tu super eventazo, un momento que te haya encantado de la serie, ¿cuál sería? Así que digas, me encanta. Un solo momento. Me gustaba cuando aparecía la chica que era como fanática de este cantante de K-pop y cómo ella se parqueaba en la casa de él afuera todo el día. Y también me gustó el momento de ella con la mamá de uno de los chicos. Creo que fue como ese cambio en el que la teníamos como presupuestada de una forma y todo el mundo como que la catalogaba o las marcaba dentro de una forma de ser, pero a medida que la vamos conociendo y vamos sabiendo de la vida de ella, se va dando a conocer y como que se abre con la gente que le genera confianza. Entonces, esa relación con la mamá cuando van a visitar a la familia y uno de los chicos, para no hacer mayores spoilers para quien no la haya visto, parece que esos cambios de ella, todo el mundo pensaría que es brusca, que es mala, que no tiene así como mayor apego a su familia, pero pasa a ser todo lo contrario. Creería que uno de esos, es que tienen como varias puntazos durante el drama. ¿Qué opináis de algo que destacabais de Reply 1988? La fotografía, sé que Marta destacaba la fotografía, que le había gustado mucho. Y la banda sonora, que la banda sonora, recordemos que es muy, muy acorde a 1988. En este caso, ¿cómo habéis visto esa transacción banda sonora fotografía? Mira, para mí la banda sonora ha sido buenísima en este. La he disfrutado mucho. 1994 he disfrutado mucho, mucho la banda sonora. Fíjate que creo que más que en 1988, pero no me ha gustado para nada la fotografía en comparación con... Las comparaciones son odiosas, pero para mí este K-drama es muy, muy simploncito. A excepción de... Hay un momento que me flipa de fotografía y que de encuadre me encanta, que es cuando el chico que está todo el rato de amoríos, que había dejado a la novia, se vuelve a reencontrar con ella y están y se ven los neones del bar, la escalera de fondo y ellos dos enfrentados. Ese momento de enmarque, ¿vale? Ese momento sobresaliente totalmente. Fíjate que es una escena así como un poco secundaria, no tiene nada de especial, no tiene una fotografía bellísima. Ese encuadre me ha encantado, tiene un color tremendo, pero en cambio luego no he disfrutado tanto ni las localizaciones ni el color, pero sí, por ejemplo, escena de lluvia, escenas de primeras nieves, esas me han gustado mucho. Es como que tiene esos clichés que nos encantan, pero no me ha maravillado a nivel de color y de fotografía. Pero en cambio sí de banda sonora. Y eso que el director es un director que suele gustar mucho, ¿no? Por aparte de cómo te cuenta las historias, cómo te adentra o te sumerge en cada una de sus historias, siempre suele destacar, ¿no? Que hace muy buenas fotografías. Por ejemplo, en 1988 ganó el premio a mejor director del año y demás. Me sorprende que no te haya gustado, tú que eres tan apasionada de estos temas. Es que no sé yo, Joana, ¿tú qué sensación has tenido? Yo he tenido como la sensación un poquito más plana en este. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, en cuanto a banda sonora, me gustaba más la de 88 porque soy más como esa música como más suavecita, como si pareciera música romántica la que ellos escuchaban en los cassettes y por los programas de radio. Me gustaba más la de 88, no soy tanto como del K-pop, del primer K-pop, entonces no me mataba mucho esa música. La de 94. Y en cuanto a fotografía, lo que pasa es que la mayor parte de las cosas se desarrollaban dentro de la casa, dentro del albergue estudiantil, dentro de la casa de hospedaje. Entonces, no había como mayores exteriores, salvo de pronto cuando el beisbolista entrenaba y era muy poco, o en el hospital porque este estudiaba medicina. De pronto una fotografía bonita porque fue más en exterior, fue cuando viajaron a la casa de uno de los muchachos, porque era muy hacia el mar, entonces hubo como un momento en un barco. Esa fue como las escenas más bonitas. Sí, pero eso es... ¿Qué decís? ¿Que uno juega al béisbol, que otro estudiaba medicina?
O sea, tenemos aquí los inicios de Prison Playbook, jugador de béisbol, Hospital Playlist, estudiante de medicina. ¡Ah, ojo! ¡Nunca lo sabremos! Igual la idea de estos dramas, que es del mismo director, quién sabe, igual se le ocurrió, ¿no? Obvio que puntaron bien ese tipo de personajes que a la gente les gustaba, y de ahí arrancó con un drama de médicos y con un drama de un beisbolista. Pudo haber sido un cabezazo. Puede ser. Oye, preguntas para Jaime. Hombre, claro, el chat tiene que preparar, sobre todo los mayores fans de Jaime, que son Yuki y Miriam, que se han gastado todo su dinero virtual en votar para que Jaime venga la semana que viene, por favor. Y preguntando cómo ha cambiado su vida desde que yo veo que hay dramas 24/7. así que, y cómo los algoritmos de la casa se han roto. Así que eso será la semana que viene, que no tenemos a Joana, y eso haremos el martes. Un programa va a ser muy divertido. Joana va a morirse de la risa cuando lo vea luego repuesto, porque sí, lo guardaremos para los anales de la historia, y seguro que se nos ocurre algo para jueves. Johnny y yo somos de improvisar, nos gusta a nosotros. Y eso lo vamos a improvisaremos este jueves. Este jueves tenemos peli. ¿Qué peli? No, porque Joana, ¿tú estás este jueves o no estás este jueves? Recuerda, ¿no? No estás. Es que yo no estoy el jueves, entonces es que esta peli va a ser fascinante y yo quiero hablar con ella. ¿Tú te gusta mucho esta peli, Joana? Tiene muy buena pinta. No sé si quiero hablar con ella. La película es buena y la escogí es porque tiene tela de dónde cortar, porque se ambienta en durante la ocupación japonesa. Entonces hay bastante, digamos, que discutir sobre la película. Por eso me incliné, por eso ahí el protagonista es el beisbolista. Aclaremos. Este jueves no viene Joana. No viene Joana. Este jueves, programa especial con Jaime. No, el martes. Que si no, el martes, ¿de qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hablar el jueves? Pues el jueves vamos a hablar, mira, por ejemplo, pues de la película, yo qué sé, de la que sea, Midnight Runners, que la vi el otro día. ¿Tú la has visto esa, no? ¿Por qué no hacemos la de hablar de un estreno que últimamente no venimos de estrenos o no hemos hablado de estrenos? Y nos metemos, por ejemplo, con la de Jaxa, esta que acaba de... Esa también la he visto y me ha encantado. Ole, ¿ves tú? Podemos hablar de ella aprovechando el tirón de que se ha estrenado recientemente. Podemos hablar de ella. Vale, chachi. Muy bien. Que están diciendo los niños que por qué no viene Jaime el jueves. Porque Jaime nos mata, nos quita el programa, niña. Nos quita el programa. Entonces, el jueves hablamos de Jaxa, Operaciones Despiadadas, que es un peliculón y tiene una fotografía, Johnny, que de eso ya hablaremos el jueves. Y el martes nos traemos a Jaime. Vale, y el jueves. El jueves veremos. Fiesta nacional, ya veremos, nos inventamos algo sobre la marcha. Lo que sea. Es así, y así, y esto, después de 18 meses, es lo que seguimos haciendo como el primer día, sobre la marcha familiar. No, porque, por ejemplo, a mí se me está ocurriendo, estamos no a mediados del año, pero bueno, ya estamos abril, se vienen muchos estrenos muy potentes, tenemos, por ejemplo, hoy ha salido el tráiler de Broker, que es la película de Hirokazu Koreeda, ¿no? El director japonés prestigioso, galardonado, muy querido por... películas como Un Asunto de Familia, Idols y compañía, que se ha metido ahora a hacer una producción coreana, y ojito con el elenco: Baedona, Iu, Song Kang-ho, se presenta en Cannes. También se viene la nueva película de Park Chan-wook, que es también muy, muy, muy esperada. Se viene La Casa de Papel. Ojo, que ya nos han dado una sinopsis oficial de lo que va a ser el remake coreano de La Casa de Papel, que va a ser o nos va a trasladar en una Corea unificada, donde ladrones del norte y del sur, como un mismo país, se van a encargar de robar la moneda única de ese país. A mí me llama mucho la atención cómo van a marcar eso y cómo lo hacen sin levantar ampollas. Esa es otra. Esa va a ser otra. Yo no he visto la española, pero la coreana la voy a ver, qué leche. Porque soy así de patriota. Vamos a ver si me entiendes la española. Sí, aparece bien entonces el resumen. Johnny, que está en el chat, lee el resumen del chat. A ver si lo he hecho bien.
lo que tú ya has visto. Operaciones despiadadas este jueves. Sí. Entrevistamos a Jaime el martes. Vale. El jueves siguiente, que viene a partir de mayo. Podemos hacer una valoración, por ejemplo, una valoración de cómo ha cambiado el mundo de Dramalan hasta ahora, que vale. Yo creo que es bastante, yo que sé, algo que no sé. A ver, a mí no me metas a ver ahora un drama porque yo tengo un bloqueo mental. No te preocupes, que no vamos a ver ningún drama. A mí me metes a ver un drama y es que no puedo con él. Tengo que ver Snoop Drop todavía porque tengo que hacer el podcast con las niñas de Con K de K-Pop. No he empezado a ver Snoop Drop. Está la de Against My Life. Yo el coñazo que he dado con Lee Jong-gi, el regreso de Lee Jong-gi Against My Life, no lo he empezado. El de Pigs, como el de King of Pigs, que sí, también he dado un coñazo impresionante con esa adaptación, no lo he empezado, pero es Or Blues, tío, Or Blues. Ese pedazo de elenco coral de estas historias que tenemos, madre mía, Kim Won Bin, a Chan Seung Won, a Lee Byung Hun, no lo he empezado. Estoy bloqueado, Marta, estoy bloqueado. No me animo a empezar ningún drama. Podríamos hablar de eso, de los bloqueos de Dramaland o estas cosas que suelen suceder en Dramaland, ¿no? Sí. Todo eso podemos hablar el jueves. Totalmente, sí, todo llega. Y así mientras esperamos a Joana, mientras se lo pasa muy bien, y cuando vuelva Joana, pues nos tiene que explicar todo lo que ha hecho y enseñarnos todos los libros que le han firmado y enseñarnos todas las fotos. Así que Joana, muchas fotos porque luego se las tienes que dar a Jaime para que las ponga en directo.